parte de mi trabajo está relacionado con la muerte, la idea de la muerte, y sobre todo en la concepción de la muerte en México, desde el punto de vista de nuestros antepasados. Entonces, como que retomo un poco eso, esa idea tan natural de la muerte, que es algo pues que siempre estará acompañándonos y es algo que jamás nos abandonará. Entonces, siempre he trabajado con la idea de la muerte desde mis primeros trabajos. ¿Y de qué manera? Pues gráficamente, ya sea en pinturas o en las piezas estas que llegué a realizar con humo. Y también recientemente creando un poco más de experiencias inmersivas, donde ya podemos ver como diferentes elementos, no solo gráficos, sino también auditivos, sensoriales, y pues tratando de resolver las piezas con una estética visual un poco atractiva y hacer que el arte sea un poco más dinámico y accesible para todos. Que un país tenga un himno, una bandera, una constitución, está bien, pero hay gente que no. Incluso hasta otros héroes, ¿no? A veces los héroes que se enseñan en la escuela no tienen nada que ver con la realidad de ciertos ciudadanos. Pieza que ya la hemos estado compartiendo como en diferentes periodos del año, porque debido a la contingencia no hemos podido realizar como una inauguración en sí. Esta pieza pues tiene como nombre Maestro Cocijo y surgió con una inquietud que tenía desde hace mucho por revalorar un poco el arte de nuestros antepasados, pues en esta ocasión de los Vinizá, que bueno, también es zapoteco. Entonces la idea era como transportar a esta era, a esta deidad o este icono filosófico de nuestros antepasados. Y ahorita que es Día de Muertos, pues hicimos como una especie de altar, porque esta pieza, cuando yo la hice, cuando la terminé de resolver y entender, pues yo se la dediqué al maestro Toledo después de que falleció, porque en el zapoteco existe una palabra muy interesante, hermosa y muy analítica que se dice Gendaviani, que significa como el arte de tener luz. Se puede traducir como luz, como sabiduría, como inteligencia. Entonces, una persona que tiene inteligencia es el Nushpian. Entonces, pues para mí el Gandavian es no solo una palabra, sino que es toda una filosofía de tratar de transmitir la sabiduría y compartir la información para iluminar esta oscuridad que es la ignorancia. Entonces, cuando la sociedad o las personas, ya sea del mundo antepasado, del mundo pasado o de este mundo actual, viven en la oscuridad, pues prácticamente son personas que están cegadas a la verdad y por lo tanto son propensas a sufrir injusticias. Entonces, para mí el maestro fue un digno sucesor, se puede decir, de Cocijo, que es representado con la luz. El Gendaviani es un poco así, el Gendaviani se trata de tirar como en forma de rayo la luz a las poblaciones más como marginadas. O sea, vivimos en un México demasiado injusto
Entonces, por personas como el maestro, que son como especies de rayos y luces que deberían caer por todo el mundo y sobre todo por todo México, por estas comunidades y pueblos que están como en el olvido, como de traer el Gendaviani, que es como la luz de la sabiduría, y mantenerla viva como una especie de fuego o luz y transmitirla a las personas de Oaxaca, más que nada. Para entonces, nuestro compromiso como sociedad, como ciudadanos, como artistas, como lo que seamos, como pues también personas, pues prácticamente somos como descendientes de las personas de las nubes, puede decir, de los Vinizá, de tratar de mantener esta filosofía que es el Gendaviani. Entonces, eso es el Gendaviani, es la luz que ilumina la oscuridad de la ignorancia. Entonces, la pieza va un poco más por ahí.